Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Aventuras de Fin de Semana. El día de hoy vamos a visitar un sitio que se encuentra en medio del bosque, en el cual hasta el día de hoy se realizan algunos rituales y ceremonias de un pueblo originario de la zona, de una cultura que pertenece a esta zona del municipio de Temoaya, en el Estado de México. Les hablo del Centro Ceremonial Otomí. Yo soy Agustín Hernández y acompáñame en una nueva aventura. El Centro Ceremonial Otomí es un centro ceremonial de reciente construcción del pueblo Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, en el Estado de México. Este centro es utilizado para ceremonias ancestrales y sagradas del pueblo Otomí. Cuenta con una superficie aproximada de 45 hectáreas y adicionalmente cuenta con una zona de recreación y campamento. Debido a la gran altura en que se encuentra este sitio, 3.200 metros sobre el nivel del mar, es utilizado cotidianamente por deportistas de alto rendimiento. Subiendo por las escaleras de este lugar, nos encontramos con el gran mural Damishi, obra del escultor y pintor Luis Aragón, que representa la ideología otomí, construido en su totalidad con piedras naturales de distintos colores, dándole forma y expresión. Mientras vamos subiendo, les voy a platicar un poco más acerca de este sitio. Muchos pensarán que este lugar tiene muchos años como las pirámides y que quizás son ruinas arqueológicas, pero no es así. Este centro ceremonial tiene aproximadamente 40 años y lo inauguró el entonces presidente José López Portillo. Cerca de aquí se encuentra la comunidad Otomí. Realmente toda esta región de los bosques, de los algunos pueblitos, son otomís. Entonces, para preservar sus costumbres, decidieron construir este sitio para llevar a cabo sus ceremonias que hacen mes a mes, y hay una ceremonia principal al año. Entonces, este sitio lo construyen con la finalidad de no perder sus costumbres y hacer dentro de este sitio sus rituales y ceremonias que mes a mes llevan a cabo. Es muy grande este lugar, tiene muchas construcciones y cada una de las construcciones tienen un significado, no nada más están porque sí. Ahorita vamos a recorrer un poquito todo este sitio. En el lado oriente se localiza la plaza principal Sagitario, o centro de ceremonias, danzas y ritos. Alrededor de esa plaza Sagitario se levantan 52 columnas, que significan los 52 años del calendario prehispánico azteca, o pueden ser las 52 semanas del año del calendario actual. Cada columna representa a dos serpientes entrelazadas, simbolizando que salen del suelo y que tratan de alcanzar el espacio. El simbolismo es la fuerza y voluntad del hombre otomí que quiere salir adelante. Cada 18 de marzo se celebra la ceremonia del quinto sol, y el primer domingo de cada mes se realiza un ritual para invocar a los cuatro puntos cardinales y dar gracias al universo. Por fin ya me encuentro en la parte superior de este centro ceremonial, en la parte de hasta arriba, ya al final. En mis espaldas se encuentra el monumento principal de este centro ceremonial, que es un monumento al sol. Ahorita ya les he estado dando un poco de la explicación de este sitio y el significado de cada una de las construcciones. Vamos a dar todo un recorrido alrededor de toda esta zona para mostrarles qué pueden hacer si ustedes deciden venir a este sitio. Hay algunas palapas, hay áreas donde podemos hacer carne asada y compartir un día con la familia, ¿no? El viento está muy fuerte el día de hoy, pero es normal de esta zona, que es en medio del bosque, es una zona muy boscosa, pero hay días en donde pues baja un poco la niebla,
y hace un poquito más frío, pero siempre, siempre el clima de aquí es algo frío. Entonces ya acabamos de subir ese centro ceremonial, vamos a descender, vamos a ver qué podemos encontrar. Les comentaba, hay un museo, ahorita lo vamos a visitar, voy a ver si está abierto, y hay un mercado de artesanías de la cultura otomí, en el cual podemos también encontrar algunos alimentos típicos de esta zona. Así es que vamos, acompáñenme y continuamos. En la parte superior encontramos 12 conos de forma estilizada, simbolizando cada uno de ellos un caracol, que para los otomíes es un símbolo del agua. Y en el centro de los conos se sitúa el monumento al sol, esculpido en piedra roja, símbolo de los otomíes, que también representa el año entero. Mientras nos dirigimos al mercado para ver qué encontramos, a ver las artesanías y comer algo, porque sí, tengo hambre después de haber subido las escaleras y de dar todo ese recorrido en esta zona, sí es un poco cansado. Les quiero platicar un poco más acerca del acceso a este sitio, de cómo llegar a este lugar, y decirles que la carretera sí es algo peligrosa por las curvas, porque uno no puede ir a más de 10 kilómetros por hora por dos cosas, por las curvas y por los baches. Son impresionantes la cantidad de hoyos, la cantidad de baches que te puedes encontrar en la carretera. No es camino de terracería, es una carretera que se ve que tiene ya bastantes años que no la han arreglado, y sí se vuelve muy, muy complicado el llegar hasta este sitio. Y pues si tú decides venir, nada más es cuestión de que tomes tus precauciones, que vayas despacio, que no aceleres a más de 10 kilómetros por hora. Más o menos unos 15 kilómetros antes de llegar a este centro ceremonial es donde empieza la carretera realmente llena de hoyos, llena de baches, y sí se vuelve riesgoso. El lugar impone, el lugar es un lugar que por su construcción, por el tamaño, sí impone. Hay algunas historias de algunos avistamientos y cosas paranormales que llegan a ocurrir en este sitio, pero más que eso es que las personas cuando vienen aquí muchas veces se sugestionan por la construcción, por la arquitectura de este sitio, que es realmente pues, muy grande, es impresionante, y aparte está en medio de un bosque en el que pues ya al anochecer, al atardecer, pues, no hay nada de luz, está completamente oscura más que la luz de la luna. Vamos al mercado, vamos a ver qué encontramos y a ver quién nos cuenta un poco más de las historias de este sitio. Bien, amigos, nos encontramos aquí dentro del centro ceremonial con Mauricio. Con Mauricio, mire, nos va a platicar un poco de lo que pueden encontrar. Estamos en el mercado de artesanías. Dentro del mercado de artesanías también hay una sección de alimentos. Entonces, Mauricio, platícanos un poco más de lo que podemos encontrar dentro de este sitio. Mira, aquí en el mercado, bueno, yo me ubico dentro del mercado con mi puesto de antojitos mexicanos, con mi Conchita, donde pueden encontrar quesadillas, sopes, pambazos, tacos, gorditas de chicharrón. También le ofrecemos una rica sopita de hongos y también tenemos atolito de pinole, que es el tradicional, y cafecito de olla.
Sí, es lo que puede encontrar aquí adentro del parque. Ok, ¿cuántos años tienes aquí, Mauricio? Mira, aquí ya nos encontramos. Bueno, aquí ya tenemos 28 años trabajando. El parque tiene 40 años, ¿no? 40 años que fue inaugurado. ¿Y tú cuánto tiempo tienes ya viviendo aquí? Bueno, ¿cuánto tiempo tiene este puesto local? 28 años ya, gracias a Dios, 28 años trabajando ya aquí. Okay, la propietaria es doña Conchita. Ok, ¿nos puedes contarnos alguna historia, alguna anécdota que has vivido dentro de este sitio en estos 28 años que tienes viviendo aquí? No, pues he tenido la fortuna de conocer varias, varias personas, varios famosos. Llegan muchos deportistas aquí a visitarnos, ya que estamos a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar y contamos con 45 hectáreas. Muy bonito. Ok, me comentabas que vienen deportistas, ¿has visto algunos boxeadores en esta zona? Sí, de hecho. Julio César Chávez, papá, hijo, el Canelo, Travieso Arce, Terrible Morales, varios deportistas, varios boxeadores. Ok, el horario de este sitio, ahorita regresando de la contingencia, ¿cuál es el horario que está abierto? Mira, ahorita por la contingencia estamos abriendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ok, se cierra el parque, pero ya estando adentro pueden salir con calma. ¿Y normalmente cuál era el horario que tenían antes de la contingencia? De 9 a 4 de la tarde. ¿De 9 a 4? Sí. Cuando uno decide venir aquí, ¿qué puede encontrar? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede hacer? Si viene familia. Sí. ¿Cuál es normalmente? Es un parque donde contamos con muchas áreas verdes, ya que ustedes pueden traer a sus hijos, pueden traer la pelota, jugar. También tenemos canchas de fútbol, de básquetbol. Hay palapas, si quieren traer su carne para asarlo, también contamos con palapas, juegos infantiles. Digamos que hay un poquito de todo. Y bueno, el lugar es muy grande, sí. Y en ocasiones se impone. ¿Hay alguna historia que haya pasado, que hayas vivido aquí en este sitio, que no sea algún fenómeno paranormal que te hayan espantado en esos 28 años que tienes aquí dentro? No, de hecho no. Es un lugar muy tranquilo. Muy tranquilo, de hecho ha llegado personas que les gusta muchísimo porque el lugar está muy tranquilo. Sí. Y muy limpio. Y me comentabas que tú hay noches que te has llegado a quedar cuando hay ceremonias, ¿no? Sí, de hecho, el 21 de marzo se hace la ceremonia, pero este año desafortunadamente no se llevó a cabo. Pero se hacen las ceremonias muy bonitas. Ok, otra pregunta más. Me comentabas que eras orgullosamente conmigo. Sí, de hecho. Platícanos un poco de eso, de qué se trata. Mira, soy orgullosamente de Tomí gracias a mi mamá, ya que desde pequeño mi mamá me hablaba el otomí. De hecho, mi mamá no habla muy bien el español, por lo mismo. Okay. Yo me decía cosas en otomí y es por eso que aprendí el otomí. ¿Y aquí dentro del centro ceremonial, cada cuándo hacen ceremonias? Cada primer domingo de cada mes. ¿Y hay una celebración que la que me dijiste? Que es el 21 de marzo y el 15 de agosto, que es su aniversario. Pero debido a la contingencia, no se llevó a cabo este año. Ok. Bueno, me da muchísimo gusto conocerte y venir a ese sitio. Por último, bueno, despídete con algún saludo, algo que nos quieras decir, pero lo tomé y ahorita nos dices qué significa. Pues sí, Guiji, Gikonoseca, Centro Ceremonial, Tadastachala, Guiji, Gistín, Arimí, Nagakatsikani, Nagatideni, y aquí los esperamos. Lo que les quise decir es que les invito a que conozcan el Centro Ceremonial Otomí, que vengan a comer unas ricas quesadillas de quelites, de flor de calabaza, y aquí estoy a sus órdenes cuando gusten venir. Ok, te agradezco mucho, Mauricio. ¿Sí? Pues bueno, vamos a dar un recorrido, vamos a ver qué más encontramos en este sitio. Dentro del Centro Ceremonial ustedes pueden venir a familia o su pareja, hacer una carne asada, a pasar un día dentro de este sitio donde hay palapas, hay áreas para hacer fogatas, hay áreas para acampar, y lo mejor de todo es que es un lugar que es 100% seguro, no está abierto las 24 horas del día, tiene un horario como les había mencionado, y la única entrada pues es donde vamos a entrar y salir, ¿no? Entonces es un lugar que es muy seguro para que ustedes puedan venir con la familia a acampar, a pasar un día de campo, que puedan venir a hacer una carne asada y se la van a pasar increíbles. A mis espaldas se encuentran unas palapas, ahorita ya no vamos a ir para allá porque no tiene mucho caso, está vacío, pero ahí pueden encontrar sitios donde, bueno, espacios donde pueden hacer, les digo, una convivencia con su familia. Pasamos a comer, realmente la comida está muy rica, no sé si es porque tenía hambre después de haber recorrido todo este sitio, pero
sí, la comida está muy rica, se las recomiendo. La atención, son personas que son muy, muy amables. La mayoría de las personas que están ahí atendiendo pertenecen todavía a la cultura a otomí. Y son personas muy amables, la mayoría de ellos hablan todavía la lengua otomí. Ahorita me estuvo platicando un poco Mauricio acerca de esa lengua que poco a poco se va perdiendo, pero él todavía la llega a hablar, ¿no? Miren, les estaba diciendo que pueden venir a acampar, pueden venir a tener un día de campo, y esta zona exclusiva es para acampar. Aquí está el letrero a mis espaldas. Es zona de campamento, zona de acampado. Y pues ustedes pueden venir, vamos a meternos, vamos a ver qué encontramos en las palapas. Pues toda esta área pues ya está llena de pasto. Y es un lugar muy, muy padre. Se pueden ver a mis espaldas, se ve ya el centro ceremonial y se ve realmente muy, muy impresionante. A mi otro lado se ve el bosque. Y pues vamos a ver cómo son las palapas donde uno puede venir. Encontré una entrada entre los arbustos, está muy, muy pequeña, pero vamos a pasar y allí se encuentra el río, ya me va a resbalar. A ver, y que sí, pasa un río por aquí, pero pueden verlo. El cauce del río es muy poco, no pasa mucha agua, pero se ve muy padre en medio del bosque. Vamos a atravesar del otro lado, y sí, ahí de este lado podemos encontrar otras palapas, que estas ya no están techadas. Yo creo que esas tienen más tiempo porque en las que estábamos, pues sí, tienen, se ven recientes, se ven nuevas. Vamos a pasar del otro lado del río a ver qué encontramos en las otras palapas. Y les recuerdo, ya les había dicho, pero les recuerdo, este espacio no está abierto entre el bosque. Sí estamos dentro del bosque, pero es un área que está cerrada, que está dentro del centro ceremonial. Entonces sí es muy seguro estar aquí. Entonces, pues sí, estas palapas ya tienen muchos años porque se ve a mis espaldas una, el asadero se ve, asador se ve allá atrás, pero ya está destruido. Y hay varias. Aquí encontramos otra. Pueden venir. Si no les gusta ya, no está techado, pueden venir a estas que están más en medio del bosque. Aquí sigue pasando el río, que viene de esa parte del bosque, del cerro que está en medio. Y preguntando a personas dentro de este sitio, vigilantes, incluso le pregunté a Mauricio, y Mauricio es la persona que estaba en el área de comida, si en este lugar han habido, no sé, algunas apariciones de fenómenos paranormales, de ovnis, y que se escucha alguna historia de ese tipo. Y me comentaba que no es así, que a pesar de que el lugar es muy grande, pues no, él en sus 28 años no ha visto nada de eso. Sí, realmente es un lugar que impone, que es muy grande, y aparte la construcción que está. Entonces, la construcción de las escaleras, de todo lo que es el centro ceremonial, es muy grande. Pues no, me dijo que no ha ocurrido nada de ese sitio. También como el lugar es muy vigilado, pues también no permite que la gente que se dedica a hacer brujería, hechicería, vengan y hagan en este sitio, pues no sé, algún ritual de ese tipo. Pues sí hacen rituales aquí, pero es de la cultura otomí, nada que ver con el ocultismo, con hechicería, nada que ver con eso, nada que ver con brujería. Entonces, hay sitios como el kilómetro 31, que igual vamos a hacer un video de ese lugar, que en ese lugar ocurren muchas cosas y se desatan mucha actividad paranormal debido a que cerca de ese lugar ocurre que hay un río en
el cual se encuentran tirados muchos objetos de brujería, ¿no? Uno puede ir y se encuentran fotografías, se encuentran veladoras, se encuentran animales muertos, se encuentran muchas cosas muy, muy raras. Vamos a visitar ese sitio y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Hoy, obviamente, hoy se trata de este lugar, pero yo creo que en 2-3 videos más vamos a visitarlo y para conocer también ese lugar, ¿no? Y pues en este sitio no ocurre nada de eso. No ocurre nada de eso. Y también depende de la energía que pueda llegar a traer la persona, de las creencias y demás. Pero pues estoy ahorita en este momento aquí. Y pues no ha habido nada. Pues aquí de este lado se ven unos túneles en donde pasa el río que estábamos recorriendo. Y pues ya vamos a regresarnos a la zona de palapas. Estas palapas les comentaba que si no les gustan donde está el pasto y están techadas, se pueden venir hacia este sitio en donde está en el bosque, en medio del bosque está el suelo y demás. Vamos a salirnos ahorita por otro sitio, no vamos a regresar por el mismo río, vamos a darle vuelta a ver qué llegamos a encontrar. Miren, me comentaban que en la parte de atrás de mí, hay unas cabañas especialmente para deportistas. Se quedan aquí, se pueden venir a quedar acá con sus familias, pero exclusivamente es para algunos deportistas que deciden y quieren venir a entrenar a este sitio. Pues bien amigos, ya esta aventura ha llegado a su fin, ya dimos todo un recorrido por el centro ceremonial y pues ya es momento de retirarnos. Si les gustó el video y llegaron hasta este momento, hasta este punto, les agradecería que me ayudaran suscribiéndose al canal. Denle like si les gustó. Si no les gustó, pues también denle para abajo. Y nos vamos a ver pronto en una nueva aventura.